Hay actores que están ligados de sobremanera a los superhéroes. Superhéroes que no veríamos encarnados en otros actores, tales como Wolverine, Iron Man o el Capitán América, entre muchos otros. Pero si un actor estuvo tan ligado a un superhéroe que desde que lo interpretó ha seguido ligado a él a través de las décadas, ese ha sido Lou Ferrigno, famoso por ser Hulk en la serie de televisión El Hombre Increíble. Así que hoy daremos un repaso por la vida de Lou Ferrigno, el hombre increíble. Sin más, comencemos. De origen italiano, hijo de un teniente de la policía, nacería el 9 de noviembre de 1951 Lou Ferrigno en la ciudad de Nueva York. A la tierna edad de 3 años sufre una grave infección en el oído, que le hace perder el 80% de su capacidad auditiva. La pérdida de audición hizo que fuera intimidado por sus compañeros durante su infancia. Solían llamarme sordo mudo por mi audición y por la forma en que sonaba. Ferrigno comenzó a entrenar con pesas a los 13 años, citando al fisicoculturista y estrella de Hércules Steve Reeves como uno de sus modelos a seguir. Debido a que no podía permitirse comprar pesas, hizo las suyas usando una escoba y cubos llenos de cemento. También era fanático de las películas de Hércules protagonizadas por Reeves. Los otros héroes personales de Ferrigno eran Spider-Man y Hulk. Ferrigno asistió a la escuela de Brooklyn, donde se graduó en 1969. Desde ahí empezó a competir en varios torneos de culturismo, ganando el Mister América y años después el Mister Universo 2 veces seguidas. En 1974 llega su gran oportunidad, competiría en su primer Mister Olympia. Ferrigno se entrenó arduamente para el Mister Olympia y llegó con un físico impresionante, pues medía 1,93 m y pesaba 130 kilos, lo que lo hacía ver muy imponente. Pese a esto, no podría vencer a Arnold, quien se llevaría el título. Al año siguiente decide volver a competir y protagoniza junto a Arnold el documental Pumping Iron, donde se graba la preparación de los culturistas para el Mister Olympia del 75. Esta vez Ferrigno quedaría en el tercer lugar, pero el documental lo haría muy conocido. Así es como en 1977 se le ofrece el papel de Hulk en la serie El Hombre Increíble. Ese mismo año también participa en la competición del hombre más fuerte del mundo, quedando en el cuarto lugar. La serie gozó de un éxito impresionante, y además de sus 5 temporadas al aire, también inspiró 3 películas para la televisión. Además de hacer conocidos a nivel mundial a los protagonistas Bill Bisbee y a Lou Ferrigno, la serie se transmitió hasta 1982. En 1983 obtiene el papel de Hércules en la película El desafío de Hércules. Así Ferrigno podía encarnar a otro de sus grandes héroes de la infancia. En 1985 protagoniza también la secuela Hércules 2. Ese mismo año participa en el elenco de la serie Trauma Center de la cadena ABC, que se emitió entre septiembre y diciembre de ese año. Aquí Ferrigno sería el paramédico John Six. Después de muchos años retirado del culturismo, Ferrigno sorprende a todos al competir en el Mister Olympia de 1992 con más de 40 años, quedando en el puesto 12 y regresando al año siguiente, esta vez quedando en el décimo puesto. En los 90 Ferrigno empezaría a ser entrenador de Michael Jackson, incluso le ayudó a ponerse en forma para una serie de conciertos planificados en Londres, que finalmente serían cancelados debido a la prematura muerte de Michael Jackson. En el año 2003 estrenó Hulk la película, y como no podía ser de otra manera, Ferrigno tiene un cameo al lado de nada menos que Stan Lee, y en el 2008 también aparecería haciendo otro cameo en la película del Increíble Hulk. En ambas interpreta a un guardia de seguridad. Pero esto no sería lo único que Ferrigno haría para las películas de Marvel.
pues desde la película del Increíble Hulk de 2008 hasta Avengers Endgame sería la voz oficial de Hulk en las películas de Marvel. Ferriño tiene su propia línea de equipos de gimnasia llamada Ferriño Fitness. En mayo de 2018 el presidente Donald Trump lo nombró como miembro de su consejo de deportes. Debido a la pérdida de audición que sufrió siendo un niño, ha estado utilizando audífonos desde la edad de 5 años. Ferriño dice que su pérdida auditiva ayudó a formar su sentido de determinación en su juventud y dijo: "Creo que si no tuviera problemas de audición no estaría donde estoy ahora. Al principio cuando era joven era difícil, pero ahora no me da vergüenza hablar de eso, porque muchas personas tienen ideas erróneas sobre la pérdida auditiva. Creo que mi pérdida de audición ayudó a crear una determinación dentro de mí para hacer todo lo que puedo hacer. Y también me dio más fuerza y carácter. Cada vez que hago una película o un programa de televisión les hago saber de mi pérdida de audición. Y eso hace que sea mucho más fácil para todos podernos comunicar y entendernos". En 1980 se casó con la psicoterapeuta Carla Green, quien también se convirtió en su gerente, y juntos tienen 3 hijos. Ferriño estuvo siempre alejado de los escándalos y ha fomentado siempre el cuidado físico. Hoy en día, con más de 60 años, mantiene un gran físico. Sin duda, la historia de Lu Ferriño es la historia de un gran hombre, la de un hombre increíble. Y bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Si fue así, no olviden compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias.